Santa chilena Carmelita, cantamos. Alegría, Señor, cantamos. Con alegría, tu paz y amor. Con alegría, Señor, cantamos. Con alegría, Señor. Se caminan por la vida, Señor, paz y amor. Señor.
acción de gracias por la vida de todos los santos, grandes intercesores en la vida nuestra. Cantamos todos. Gloria, gloria a Dios, alabanza celos y la corona. Porque
porque si Él nos acompaña, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro Padre, su servidor, nos respondió: ustedes saben muy bien que mi esposa predilecta me dio dos hijos. Uno se fue de mi lado. Yo tuve que reconocer que las filisteras lo habían despedazado y no volví a verlo más. Si ahora ustedes me quitan también a este y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó: hagan salir de aquí a toda la gente. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Jesús dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Es verdad que mi padre vive todavía? Pero ellos pudieron responder porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decir a sus hermanos: acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió: si yo soy José, el hermano de ustedes, y el mismo que vendieron a los egipcios, ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repetimos todos: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes limpió un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Todos: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro quemó su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Todos: recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano del pueblo lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Todos: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Jesús cantando en aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque el que trabaja merece su salario.
Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad o pueblo, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Alaba el Señor. Gloria al Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios nos pone a meditar y a reflexionar parte de la vida de San José. Y en estos días venimos recogiendo y meditando todo lo que le sucedió a San José. Yo creo que la realidad de San José no solamente también la vivió en Cristo, sino también muchos seres humanos que han sentido la traición de su propia familia. Recordemos que a San José lo vinieron sus hermanos por envidia, por el afán de poder, y vemos hoy cómo San José, teniendo la oportunidad de vengarse, de desquitarse, de tomar rienda de lo que le hicieron sus hermanos, pues lo llaman terreno, pero para llamarlos a la conversión y recordarles que todo lo que sucede entra en la permisión de Dios. No hay mal que por bien venga. ¿Cómo en esta lectura del Génesis podemos comprender cuáles son los designios que Dios tiene en nuestra vida? Porque a veces nosotros confiamos más en nuestros proyectos, confianzas y cálculos, pero son muy distintos nuestros caminos y nuestra voluntad a la voluntad y camino que Dios nos tiene para encender en nosotros el camino que debemos seguir. ¿Cómo de alguna manera el Señor nos invita a no tener sentimientos de venganza, de desquite? Sabemos que humanamente siempre uno tiene la tentación de querer ser el juez justo e impartir justicia y castigo hacia aquel hermano o hermana que me ha traicionado, que me ha vendido. Piensen ustedes que hoy, como el ser humano de hoy vende su propio cuerpo, vende sus principios, sus valores, porque hoy nos esclavizamos y nos arrodillamos ante el Dios dinero, ante el Dios placer, ante el Dios tener. ¿Cuántas veces hemos vendido a un familiar por una herencia, por una casa, por una discusión, por una sed de venganza? Es triste no darse cuenta cómo podemos desconocer tan fácilmente la sangre por un bien material, sabiendo que uno al morir nada se lleva. Yo creo que si todos tuviéramos la película clara que algún día vamos a morir, no perderíamos el tiempo en peleas, en discusiones, sino que viviríamos todos los días como si fuera el primero y el último de nuestras vidas. Hoy Jesús en el Evangelio, de alguna manera, al igual que envía a los apóstoles, nos envía a nosotros para ser instrumentos de Él. Hay dos realidades que nunca podemos desconocer de la enseñanza de Jesús, y es que el ser humano que camina solo por ese mundo se pierde con su arrogancia. Solamente podemos perseverar cuando invocamos la gracia de Dios en nuestra vida. Y segundo, no podemos vivir una vida cristiana y de fe si no lo hacemos en comunidad. ¿Y cuál es esa primera comunidad? Tu familia, como escuela doméstica e iglesia de la fe. Porque es en tu hogar y en tu casa donde a través de nuestros padres, abuelos, fueron nuestros primeros catequistas que nos enseñaron a rezar. Yo creo que antes de recibir el catecismo, todos tenemos ese bello recuerdo de ver a nuestras mamás y abuelas cómo rezaban no solamente uno, sino hasta tres rosarios diarios. Yo recuerdo a mi abuelita que decía: mamita, ¿se parece ese cementerio, cara? ¿A ti correrse? Y vea mi abuelita, porque el poder de la oración de alguna manera tiene sus frutos.
A veces hoy nos cuesta estar en casa y poder decirle a tu mujer, a tus hijos, a quienes viven, recemos el Santo Rosario, o recemos un Ave María, o juntémonos en tal momento del día en ese altar que está predestinado para que saquemos un tiempo para Dios. Y vemos que quisiera resaltar en lo que nos dice el Señor en el Evangelio, cuando Jesús dice vayan y resuciten a los muertos, no es hacer lo que hizo, porque sabemos que Jesús en el Evangelio tuvo tres grandes resurrecciones: devolver la vida a su amigo Lázaro, a la hija de Jairo y a la hija de Naín, al hijo de la señora viuda del pueblo de Naín. ¿Qué significa resucitar los muertos? Significa que nosotros como bautizados, como cristianos católicos, tenemos que encender de nuevo ese fuego del poder de la oración y de la fe para no solamente entusiasmar, sino para renovar nuestra vida cristiana. ¿Ustedes recuerdan que estábamos cantando al principio de la misa? ¿Cómo se llamaba esa canción? ¿Vienen con? ¿Y por qué había carachos mirándose? ¿Dónde está la alegría? Si hay algo que no podemos perder como hijos de Dios, aunque tengamos mil problemas, el don de la alegría. Y la alegría no es estar como un payasito riéndose cada momento. La alegría que viene de Dios es gozo, es decir, paz en el espíritu. Hay problemas, hay dificultad. A veces nosotros hemos conocido personas que de alguna manera son tan difíciles en su trato, porque son arrogantes, porque están mirando arriba de los hombros, o se creen el hoyo del jeque, o personas que viven las 24 horas del día amargadas, enojadas, queriendo dañarle el ambiente y la vida al otro por su vida, amargura y envidia. A ese tipo de personas uno les tiene que decir que el Señor las bendiga, no las multiplique, o que si tienen ese mal carácter, porque ya no les vale ni limón ni aceite, entonces dile: Señor, ilumínala o elimínala, en el buen sentido de la palabra. No podemos permitir que nada ni nadie nos quite la paz y la alegría. Estamos llamados a despertar a aquellos. Dese cuenta hoy uno cómo le duele, le da tristeza cuando uno ve a un pobre como aburrido, como taimado, como que nada le llega, o tristemente que están en otros caminos. Yo no me cansaré de repetir esto, y no es para crucificar ni condenar a nadie, pero sí una invitación a ti como papá y mamá. A veces uno se interroga qué pasa en la vida de tus hijos, de tus nietos, sobrinos. Qué triste uno cuando está en la plaza ver chiquillos entre 14 y 15 años con su uniforme de colegio, fumando marihuana de lo lindo y teniendo tocaciones sexuales como si fueran un par de animalitos. Y eso no es lo triste. Lo triste es cuando uno escucha a la mamá y el papá que dicen: padre, es que son otros tiempos, padre, hay que dejarlo, es la moda, es que eso ya es normal, fumar. ¿Y cómo vemos hoy cómo los papás le tienen miedo a los hijos? Yo no me explico eso. Cuando un hijo manipula a los papás y me voy de la casa, pues ábrale la puerta, que se estrelle con su arrogancia, con su orgullo, que se dé cuenta que la vida cuesta. Porque si cuando uno vive con el papá y la mamá, a veces uno no valora el esfuerzo. Yo recuerdo mi época que uno coloreaba y tenía un año de salida. Hoy es que señores le salió al color de una casa. O sea, eso está bíblicamente. Si uno se quiere casar, ¿qué es lo que dice el libro de Génesis? Por eso el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y ya no son dos, sino un solo corazón y una sola carne. Por eso un consejo gratis a las mujeres: cuando le digan gorda, casémonos, gorda linda, princesa, te amo, casémonos. Usted la única pregunta que le tiene que decir a ese príncipe azul es: gordo, usted tiene casa. No porque usted sea una mujer interesada, sino que él tiene que aprender a asumir una responsabilidad, a que los dos sean complemento y sociedad de los demás. Y finalmente hoy la iglesia
celebra a Santa Teresa de los Andes, su nombre Juanita Fernández del Solar. Qué hermoso la vida de esa mujer tan humana. Partió, murió a los 20 años debido a esa enfermedad de tipo de aquel tiempo. Pero ¿qué es lo que la hizo santa ella? Ella a temprana edad sintió el amor en la Eucaristía, pero también como cualquier mujer y hombre tenía que luchar con el pecado de la vanidad, de la belleza. Porque recuerden que en aquella época eran muy normal las fiestas sociales, las clases, salir de fiesta, y cómo ella luchaba con su vanidad, y en sus cartas y diarios ella de alguna manera consagró su vida y entró al monasterio de las Carmelitas, que hoy se encuentra su tumba en Alco. Qué hermoso vivir la vida de esa santa chilena. ¿Y cuál es la importancia que ella consagró su vida por la conversión de los pecadores? Ella ofrecía su dolor, su enfermedad, por la conversión de los pecadores. Que el Señor hoy, por intercesión de Santa Teresa de los Andes, nos dé la alegría de valorar la vida. No esperemos el día del funeral, del entierro, o no esperemos a que nos llamen del hospital, o esa llamada que uno nunca quiere contestar, falleció ese ser querido, sino ahora, ahora que estamos con vida, disfruta tu familia, valórala, visítala, regalonea. Es ahora en vida que nos podemos acercar al sacramento de la confesión. A veces esperamos estar en la UCI, en la UTI, o en una catástrofe como que para acordarnos de Dios. Es ahora que podemos reparar tanto mal y tanto daño que hacen nuestras palabras, nuestra actitud, porque esa es la vida de los santos. La santidad no es hacer grandes cosas, sino cumplir el deber de cada día, y nos hacemos santos cumpliendo el deber que tenemos como hijos, como hermanos, como papá, como esposos en tu trabajo. Por eso le pedimos al Señor que nos dé también esa congruencia, que lo que nosotros creemos en Dios lo podamos hacer vida, porque a veces solamente nos acordamos de Dios el primer mes, los 8 días del familiar difunto, por una enfermedad, por un desempleo, por una devoción, y la fe tiene que ser 24/7. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, de manera especial oramos por toda la familia carmelitana. Oramos por nuestra hermana diócesis San Bernardo de Santiago, que hoy cumple 36 años de vida, en la cual formé mis estudios para el sacerdocio. Mi gratitud a ese seminario San Pedro Apóstol de la diócesis de San Bernardo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por todos los que están postrados en sus hogares, en clínicas, hospitales, por los que se sienten solos y abandonados. Oramos por la pronta salud y recuperación de Lorisa Pérez, Juan Velázquez, Marta Celia, Paola Lucy, por el padre Humardo y por todos los que se encomiendan a la oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Rezamos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio que hoy sufre la separación, que vive la enfermedad, el desempleo y el duelo, por la unidad y la salud de nuestras familias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Encomendamos a todos los devotos y devotas del apóstol San Santiago, por la despedida del pueblo del Valle Religioso, Reyes Morenos Comesantes de Río Grande, al patrono San Santiago, por todos los devotos de Nuestra Señora de Montserrat, de la Virgen de Cupilla, de Copacabana, a San Antonio de Paula, al Señor de Lagunas, al apóstol Bombori, a San Miguel Arcángel, y por todos los santos que intercedan por nosotros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y oramos también de manera especial por cada uno de nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos que hemos nombrado.
celebrado el comienzo de la Eucaristía, por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en el silencio hablemos con Dios, pide hoy la intercesión de Santa Teresa de los Ángeles sobre aquel hermano enfermo, aquella situación difícil. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de Santa Teresa de los Ángeles, diciendo: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al Padre Amigo le presentamos nuestras lindas cantando. En verdad es un sueño.
Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, a ti subió Padre Todopoderoso, dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias al bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tu servidor, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su abundante ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, y la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos, humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Oramos por las almas de Iván, Daniel, Paul, José Antonio, Isidoro, Darío, Jenny, Isidoro, Aldo, Enrique del Carmen, Leonardo, Margarita, Juan Enrique, Víctor Hugo, Jim César, Cintia Esther, Plácido, Juan, Omar, María, Elisa, Catita, Isabel, Robinson, Luis, Ferrer, Florencio, Sergio, Uberlinda, Luis, Clementina, Felipe, Mario, Naomi, Abelardo, Fresno, María Teresa, Lorena, María, Benedicto, María, Aile, Juan, Aurelio, Pío, Rodrigo, Héctor, Delfín, Moisés, Angelitos Inocentes, y por todas las almas olvidadas, y por todos nuestros fieles difuntos, te traemos aquí en la oración. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz.
por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, San Santiago, el santo cura de Ana, San Pío de Letrín, San Alberto Urbano, Santa Teresa de los Santos, la Beata Laura Vicuña, Santa Laura Montoya, y todos los santos se acercan en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de confianza y unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó a todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor Jesús, vivo y real en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos este abrazo de paz. Santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y demanda recibir a Jesús Eucaristía según nos pidas en el medio
Los demás tomamos asiento y hacemos oración con el canto. Yo quiero.
alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Una vez más le damos gracias a Dios por esta Eucaristía. Damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo recibido los sagrados misterios del precioso cuerpo y sangre de tu Hijo, te pedimos humildemente, Señor, que siguiendo el ejemplo de Santa Teresa de Jesús de los Santos, te alabemos siempre y te sirvamos con alegría y generosidad de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos los difuntos.
Salvador, de tus amantes hijos.